Cuando llegué al hospital, todo era como todos los días. Miguel, el de seguridad, me saludaba. Lena me daba mi café. Le chocaba los cinco a Jorge. Pero algo cambió la mañana entera. Paula, mi jefa, me citó en su despacho. No sabía por qué era y temía lo que me dijera, porque podría ser una bajada de sueldo o el despido. Abrí la puerta y entré. A continuación la cerré. Le di los buenos días y tomé asiento. Hola, Carmen. Me dijo. Espero que estés bien. Perfectamente, le contesté, como siempre. Bien, me alegro. Hizo una pausa mientras buscaba algo en el ordenador. Después se quitó las gafas. Bueno, Carmen, para mí eres de las mejores doctoras que hay aquí y por ello te voy a encomendar un trabajo de más o menos una semana. Hay una niña en la habitación 34 con leucemia crónica. Vale, ¿y qué ocurre con ella? Es una de las tareas más difíciles que vas a hacer a lo largo de tu carrera y es muy dura. Por eso te he elegido a ti. Bueno, Carmen, tu tarea es acompañar a esa niña todo lo que puedas, animándola y entablando una buena amistad con ella. Ya, pero ¿por qué? Está sola entonces, ¿no? No, no es eso. A esta niña solo le queda una semana de vida y por eso te necesito a ti, porque sé que podrás hacer buenas migas con ella y animarla. Me levanté y salí de allí. Me acerqué a recepción y pedí los datos de la habitación 34. La chica se llamaba Esther Gómez. Tenía 13 años y padecía leucemia crónica. Nació y creció aquí, en Málaga, y lleva más de 4 meses en la habitación 34. Devolví la carpeta, recorrí el pasillo y llegué a la habitación. Allí la vi. Estaba sentada en el sillón viendo la televisión. Abrí la puerta y después la cerré. La niña giró la cabeza rápidamente y me miró. Hola, Esther, ¿no? Soy la doctora García y seré tu nueva doctora, le dije. Hola, doctora. Me contestó. Bueno, ¿qué tal te encuentras, Esther? Pues como ves, mal. Siempre tengo enganchado estos cables por todo mi cuerpo y tengo que llevar por todos lados esta estúpida barra con una bolsita encima. Te entiendo perfectamente. Bueno, cuéntame sobre ti. ¿Cuántos años tienes? Tía, hay una carpeta en recepción con todos mis datos. ¿En serio que no la has visto? Bueno, sí, era por romper el hielo. Pues bueno, ¿tienes algún grupo cantante favorito? Sí, Miley Cyrus. Me encantan sus canciones, pero no he podido escuchar ninguna desde que estoy aquí. ¿Te gustaría escuchar alguna ahora, Esther? Tengo un ordenador y un equipo de sonido abajo en el almacén. Sí, por favor. Me contestó gritándome muy feliz. Bajé al almacén y cogí el ordenador y el equipo. Lo llevé a su cuarto y le dije que qué canción quería escuchar. Me contestó. Breaking Ball. Siempre recordaré esa canción. Empezó a cantar. Yo también me animé y empecé a hacer lo mismo. No me acuerdo cuántas veces la pusimos, pero sí me acuerdo perfectamente de la cara de Esther. Su sonrisa le llegaba de oreja a oreja y se le notaba que estaba feliz. Los días siguientes de conocernos hicimos muy buenas migas. Hicimos un montón de cosas. Corrimos por los pasillos jugando con espada de globo. Jugamos a la consola, gastábamos bromas. Pero me gustaría destacar una cosa que ocurrió. Ese día hacía mucho calor, así que decidimos subir a la azotea con unos helados. Nos sentamos y empezamos a hablar de nuestra vida, cómo eran nuestros padres, ocurrencias divertidas, problemas. En un momento hubo un silencio y una lágrima corrió por la mejilla de Esther. ¿Por qué lloras, Esther? Le pregunté, si nos lo estamos pasando muy bien. Carmen, es que tú no me entiendes completamente. Me contestó mientras se le caían muchas lágrimas. ¿Qué te ocurre? Carmen, yo nunca en mi vida he pensado en la muerte y ahora al verme así, tan enferma, tan débil, le tengo más miedo que nunca. No sé si me entenderás, pero todos los días me levanto pensando que hoy podría ser el último día de mi vida, que podría cerrar los ojos en cualquier momento y no volver a abrirlos jamás. Ven aquí, anda, le contesté y le abracé. Nunca más temas a la muerte, seguro que saldrás de esta, tú tranquila. Esther se tranquilizó un poco más y me dio un abrazo fuerte. Una lágrima corrió sobre mi mejilla. Le estaba mintiendo, pero en realidad pronto ella iba a morir, en cualquier momento. Pero me di cuenta de que eso era lo mejor que podía hacer, animarla así para que no lo pasara mal, para que fuese feliz. Días después, mientras estábamos dibujando, me dijo Esther. Me encuentro mal. Me cogió la mano y de repente sus ojos se cerraron y cayó hacia atrás. Llamé corriendo a los enfermeros para que vinieran. Al instante la cogieron y la tumbaron en la camilla. Seguí la camilla todo lo que pude, pero después no me dejaron más. La camilla se alejaba y mi corazón se partía en pedazos.
Me quedé esperando todo el día que saliera. Anduve y anduve. Vi cómo pasaban las agujas del reloj, cómo la gente iba y venía, pero nada, Esther no salía. De repente, Paula salió. Se acercó a mí, me miró a los ojos y me negó con la cabeza. Me dijo: le queda muy poco tiempo de vida. Entonces entré allí y le vi, con los ojos cerrados, respirando con dificultad y con una mascarilla de oxígeno. Me acerqué a ella y dije su nombre flojito. Abrió los ojos y sonrió. Ya te echaba de menos, dijo Esther con una voz muy débil. Y yo a ti, le contesté con lágrimas en los ojos. Oye, Carmen, sé que me queda poco y quiero decirte una cosa. Lo que quieras, amiga. Sé que todo esto lo ha hecho para animarme y sé que tenía conciencia de que me quedaba poco tiempo. Pero no quiero que te disculpes. Quiero que hagas lo mismo que has hecho conmigo, pero con otros chicos y chicas que tengan el mismo problema que yo. Que les ayude a pasarlo bien y a ser felices sus últimos días. Porque tienes un gran corazón, Carmen, y tienes que compartirlo. Gracias, le dije llorando. Tú también, Esther. Bueno, Carmen, estoy muy cansada y creo que ya va siendo hora de que me vaya. No puedo quedarme más aquí. Sí puedes, Esther, sí puedes, lo sé. No, lo siento, amiga, pero antes quiero que hagas una cosa con tu vida. Lo que sea. Recuérdame siempre y cuéntale a tu hijo sobre mí. Y sé siempre buena con los demás, Carmen. Lo haré, lo haré. Adiós, amiga. Esté donde esté yo, siempre te querré. Hasta siempre. Hasta siempre, Esther. Te quiero. Y sus ojos se cerraron. Su corazón dejó de latir. Sus pulmones dejaron de funcionar. Su alma se desvaneció. Cogí su mano y posé mi cabeza sobre su tripa. Empecé a llorar como nunca antes lo había hecho. Sus padres entraron, llorando. Le di mis pésames y les abracé. Salí de allí y me dirigí a la calle. Llovía muy fuerte y el cielo estaba muy gris. De repente, una sonrisa se hizo en mi cara. Miré al cielo y dije: hasta siempre, Esther, hasta siempre. De repente, un rayo de sol atravesó las nubes grises. Dejó de llover y las nubes se disiparon. El sol empezó a brillar fuertemente y los pájaros empezaron a piar. Esther me había escuchado. En aquel momento pensé que en realidad no había muerto, sino que ya no era una persona en materia. Seguía entre nosotros. No podía hablar, pero sí podía escucharnos. Por eso, Esther, estés donde estés, quiero que sepas que he ayudado a muchos como tú y los he visto desvanecerse. Pero te recordaré siempre a ti, amiga, tal y como tú me lo habías dicho. Te quiero. Cuando llegué al hospital, una adaptación de la historia de Héctor Gómez por Carmen García y Beatriz Delgado. Con Bea como jefa del hospital, Paula y Esther. Y Carmen García como narradora y doctora. Ficción sonora para el Colegio Platero, cuarto de ESO.